¿Cuántos saben que para cualquier edificación se necesita un fundamento firme? How many of you know that for any building you need a strong foundation? Cualquier constructor sabe que hay que hacer un estudio de suelo y hay que también cavar hacia abajo antes de edificar hacia arriba. Any builder knows that you need to analyze the soil and you need to dig down before you can build up. Los constructores de puentes también saben eso, ¿verdad? Bridge builders know that. Los constructores de calles deberían saber eso. The road builders should know that. Inclusive las instituciones, hay momentos, actas constitutivas para crear una institución. Even institutions have to set a foundation to be able to be created. Y de hecho, todos los países tienen una constitución que es la ley fundamental en la cual se basan todas las demás. Even countries have a constitution that's the main law on which all other laws are based. Yo me encontré esta foto de la constitución de 1949, la que está activa hoy en día en Costa Rica. I found this picture of this constitution of 1949 of here of Costa Rica. Me hizo gracia que está escrita a mano. I thought it was funny, it was handwritten. Y dice, nosotros los representantes del pueblo de Costa Rica, libremente elegidos, diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando el nombre de Dios y reiterando nuestra fe en la democracia, decretamos y sancionamos lo siguiente. Y empieza. And it says, we, the representatives of the people of Costa Rica, freely elected senators of the National Assembly, calling on the name of God and reiterating our faith in democracy, decree and sanction the following. Pero me hizo gracia ver que invocando el nombre de Dios en la constitución de nuestro país. It's interesting that it says we call on the name of God in our constitution. Y todas las leyes del país tienen que estar de acuerdo con la constitución del país. All the laws of the country have to follow this constitution. Aquí en el país tenemos una sala cuarta que se asegura de que eso suceda. In Costa Rica we have a special assembly in charge of making sure that this happens. Ahora pregunto a ustedes, ¿cuál creen ustedes que sería el fundamento de la iglesia? Now let me ask you, what do you think is the foundation of the church? Dios mismo, ¿verdad? Jesús también, es otra buena respuesta. God himself or Jesus, they're both good answers. De hecho, Jesús dijo, la piedra que desecharon las personas ha llegado a ser la cabeza del ángulo, que es el fundamento. Jesus even said that the cornerstone that the builders rejected is now the foundation. ¿Qué más sería otra manera de decir el fundamento de una institución, de una iglesia? How else can you describe the foundation of an institution like the church? La Biblia, gracias. The Bible, thank you. Las iglesias debemos de estar basados en lo que dice la palabra de Dios. All churches, we must base ourselves on what's in the Word of God. Y esta es nuestra carta magna y con la cual nosotros regimos todo lo que hacemos. And that's our Magna Carta, and that's what establishes everything else we can do. Ahora, el problema es que la Biblia es bien grande y leerla y es, ¿verdad? Para organizarse es muy grande y muy difícil de interpretar en algunas partes. The problem is sometimes the Bible is so big that it's difficult to read and interpret. Entonces, lo que ha hecho la iglesia a lo largo de los años es crear una serie de credos. So what the church has done for many years is to create a certain list of creeds. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. ¿Cuántos podrían continuar? I believe in God the Father, creator of heaven and earth. And you can finish the rest of it. ¿Verdad? El credo de los apóstoles fue un inicio de decir, bueno, esto en unas pocas palabras es lo que nosotros creemos. So the Apostles' Creed is to summarize in a few words what we believe. ¿Cuántos aquí creciendo en este país hicieron primera comunión y se aprendieron estos credos? How many of you here went through the first Catholic First Communion and had to learn these creeds?
Y debido a eso, a veces la iglesia evangélica ha dicho, uy, yo no quiero, eso es religioso, ¿verdad? And because of this, often the evangelical churches don't want that. They say that's religious. Pero hay valor en esos credos. But there's a lot of value in these creeds. Ahora, hablemos un momento, ¿para qué se usan? Now, let's talk for a moment. What are creeds used for? Para recordar las bases, okay? To remember our bases. Ajá. ¿Qué más? Para hacer una proclamación. Exacto. To proclaim. Ajá. ¿Qué más? Para afirmar nuestra fe, dejarlo muy claro en pocas palabras bien escogida. To reaffirm our faith in very few words. Ajá. Para definir en qué nos movemos y qué es lo que nosotros, qué nos compete y qué no. Ajá. To define the area in which we move in, what are our responsibilities and what are not. Ajá. Para no desviarse, okay, muy bien. To not turn away from the path. Ajá. Es nuestra esperanza, okay. It's our hope. Una de las razones de los credos es un sistema de educación. Another reason we have creeds is that it's a system of education. Por eso es que en la primera comunión se incluye, ¿verdad? Para educar a los niños y las niñas en la base de la fe. That's why they're included in the first communion education, to train the kids. A veces los credos se usan para una preparación para el bautismo. Creeds are often used to prepare someone for baptism. ¿Verdad? Alguien quiere bautizarse, queremos estar seguros que sepan ¿por qué y qué significa? El credo está, diferentes credos pueden ser usados para decir esto es la base. So if someone wants to be baptized, they need to read this creed and it says what we believe in and what this means. Otra razón de ser de credos es que a veces para la adoración. Another reason we use creeds is for worship. Un poco lo que decía de proclamar. Y eso se llama liturgia a veces, la lectura congregacional de un documento. And this also has to do with the proclaiming we were speaking about earlier. It's part of the liturgy that we can read. Y yo recuerdo, ahora tengo 44 años, yo empecé a asistir a esta iglesia cuando tenía 4. I'm 44 years old now, and I started coming to this church when I was 4. Y en ese tiempo, y por los primeros 10 años, había mucha liturgia, era una iglesia bastante diferente a lo que somos hoy día. And for the first few years, there was a lot of liturgy, and the church was very different to what it is now. Yo le pedí a Joana esta semana que me buscara un himnario de los que antes usábamos. I asked Joana this week to find a hymn book, the ones that we used to use. Y en la página 1, ahí está el credo de los apóstoles escrito. And on the page 1, we can find the Apostles' Creed. Le saqué una foto para que vieran qué viejo se ve la página. Here's a picture of it, so you can see how old it looks. La iglesia era en inglés en ese tiempo y lo leíamos en inglés. The sermons were in English back then, so we read it in English. Y yo recuerdo, tal vez tenía 8 o 9 años, no sé, cuando me di cuenta que mi papá no decía una frase cuando un montón de gente de la iglesia sí la decía. And I remember when I was 8 or 9 years old that my dad wouldn't say a certain phrase when the rest of the church would say it. Y es la frase después de, cerca al final, I believe in the Holy Ghost, y cuando decía the Holy Catholic Church, mi papá no lo decía, y un montón de gente sí. Y después continuaba, the communion of saints, the forgiveness of sins. So he would read on and say, I believe in the Holy Ghost, but he would skip the next phrase, the Holy Catholic Church, and then he would keep on reading the communion of saints. Y yo recuerdo el chamaquillo, ¿qué le pasa a mi papá? ¿Por qué no lo dice con todo mundo, verdad? And I remember when I was a kid, I was wondering, why did my dad do that? Why doesn't he read it like everyone else? Y ahora llego a entender, bueno, la palabra católico quiere decir universal. Now I understand that the word Catholic means universal. Y entonces sí, yo creo en la iglesia universal. So yes, I do believe in a universal church. Pero cuando la frase dice la palabra católico, eso está asociado a la iglesia que se dirige desde Roma, que tiene un papa y todo lo que conocemos. But this word also refers to the church established in Rome with the Pope and everything else we know about. Y entonces mi papá elegía no decir esa frase. So my dad chose not to say this phrase. Y creo que es importante, ¿verdad? Ser consecuentes con lo que decimos, con lo que creemos.
And I believe it's important to be consistent in what we say and what we believe. Otra razón de ser de los credos es histórica. Antes de que se podía publicar la Biblia, y todos tenemos un montón de copias de la Biblia en nuestras casas. Another reason we have creeds is a historical reason. Before we could print Bibles, we all have various Bibles at our home. Pero cuando eran escasas, carísimos, habían dos copias por ciudad, entonces, ¿qué se podía llevar la gente? Algo memorizable, algo corto que resumía la fe. And Bibles were very expensive. They often had only two Bibles per city. So what could people take home? Something they could easily memorize. Y entonces, ¿verdad? Eso era una manera en que en la antigüedad se hacía, que la gente supiera en qué creía. So creeds were used for this. So people knew what they believed in. Los credos también aparecen para combatir las herejías. Creeds also exist to battle heresies. Y de hecho, dentro de el credo de los apóstoles, por ejemplo, define a Jesús como el Hijo de Dios, pero no es muy claro definiéndolo como Dios. The Apostles' Creed is very clear saying that Jesus is the Son of God, but it's not so clear in saying that Jesus is God. Y entonces, por eso aparece unos años después el credo de Nicea, que sí tiene más claro eso. And that's why a few years later we have the Creed of Nicaea that explains this more clearly. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. And we'll speak about that a little more further along. Pero los credos no aparecen únicamente después de la resurrección, bueno, después de los apóstoles, también estaban en el tiempo de los apóstoles. But the creeds aren't something that appeared after the time of the apostles. During the time of the apostles, we had creeds. Los credos se usaban en la misma Biblia. Hay lugares en la Biblia que dice esto es un himno que se cantaba. There are some creeds in the Bible itself. It would say that this is a hymn that would be sung. Voy a darles un ejemplo. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de qué? De toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Ahí ustedes tienen, eso es un credo que se recitaba en ese tiempo, un himno que se cantaba. We can find an example in Colossians 1, starting on verse 15. The Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in Him all things were created, and so on and so forth. And so this was something they would memorize and sing. Y en las Biblias de estudio ahí dice, esto era un himno. Y hay un montón de lugares en la Biblia que era como un credo que se recitaba. So some study Bibles have a footnote saying that this was a hymn that was sung. Otro ejemplo es en Filipenses capítulo 2, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo en naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Ustedes conocen ese pasaje. There's another one in Philippians chapter 2. Versículo 5 y 6. In your relationships with one another, have the same attitude of mind Christ Jesus had, who being in very nature God, did not consider equality with God as something to be used to his own advantage. So we all know these verses. Para que en el nombre del Señor toda lengua que proclame y toda rodilla se doble ante el nombre de nuestro Señor. ¿Verdad? Ese es parte de ese pasaje, es otro credo que había en ese tiempo. So that in the name of the Lord every knee might bend and every person might bow. That's a verse that we all know from this passage. Entonces voy a dar un ejemplo en el credo de los apóstoles. Ahí lo tengo en un formato gráfico, las palabras principales del credo de los apóstoles. So I'm going to use the Apostles' Creed as an example. Here is an image of a graphic way of seeing the main words in the Apostles' Creed. Pero el credo de los apóstoles en español es básicamente 114 palabras. The Apostles' Creed in Spanish is 114 words long. Con respecto al Espíritu Santo decía aún menos que lo que decía con respecto a Jesús. And about the Holy Spirit it said even less than what it said about Jesus. Con respecto al Espíritu Santo decía la siguiente frase: Creo en el Espíritu Santo.
And about the Holy Spirit, it said the following phrase: I believe in the Holy Spirit, in the Holy Ghost. Pero, okay, creo en, pero ¿y qué, cómo es? ¿Qué significa? ¿Qué, verdad? No, no, no especifica casi nada. Okay, I believe in it, but what does that mean? It doesn't really specify. Y había en ese tiempo muchas dudas entre los pastores y los obispos del siglo IV de cómo describir al Espíritu Santo. And back then there were many questions and many doubts among the bishops and the pastors about how you should describe the Holy Spirit. Si era una fuerza como de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? If it's a force like in Star Wars. O si es el Espíritu de Dios Padre que se separa de Dios. Había un montón de dudas. Or is it the Spirit of God the Father that separates from him? There were many questions. Entonces, en el año 325 se hicieron un concilio de todos los líderes de la iglesia y redactaron el credo niceno. And so in the year 325, they got together and they wrote the Nicene Creed. Y aún ahí la parte del Espíritu Santo no estaba suficientemente bien definida y entonces la editaron en Constantinopla en el año 381. And even then, what was related to the Holy Spirit was not very clear, so they edited it in the year 381 in Constantinople. Pero ese es el credo niceno que se usa hoy en día, tiene la siguiente frase. So the Nicene Creed that's used nowadays has the following phrase. Dice, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y la misma gloria, y que habitó, que habló por los profetas. And the creed has this following phrase. It says, I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. Entonces ahí está mucho más claro, una definición más clara del Espíritu Santo. So here's a clearer definition of the Holy Spirit. El credo de los apóstoles tenía 114 palabras, esta tiene 217, es más fuerte, más grande. So the Apostles' Creed was 114 words long, this one was 227 words long, so it's bigger. Y es un credo que se usaba en por los siglos para definir lo que era la doctrina. So this creed was used for many centuries to define the doctrine. Y aquí les voy a hacer un anuncio. And I have an announcement for you. Dentro de unas 4-5 semanas vamos a tener un concierto aquí donde vamos a cantar el credo niceno. In about 5 weeks we're going to have a concert here and we're going to sing the Nicene Creed. Es dentro de la misa de Robert Schubert, vamos a tener un concierto con cuerdas y con coro, y ahí se va, entre las canciones que se cantan es el credo niceno. So Robert Schumann wrote this, it's part of one of his works, and we're going to have violins and other instruments, and we're going to sing the Nicene Creed. Entre otras cosas, es toda una misa. Among other things. Entonces están invitados el primer sábado de julio. So you're all invited the first Saturday of July. Entonces, ¿verdad? Es importante estar fundamentados en buena doctrina. So it's important to be founded in strong doctrine. Y lo que quiero hacer hoy es leer la declaración doctrinal de esta iglesia. So what I want to do today is read the doctrinal statement of this church. Y lo que ha pasado es que en el año pasado los ancianos nos reunimos y durante un largo tiempo hicimos una reforma de la declaración doctrinal. Because what happened is that last year the elders, we got together and we reformed our doctrinal statement. Y lo que pasaba, hay varias razones por las cuales necesitábamos reformar la declaración doctrinal. And there are various reasons why we needed to reform our doctrinal statement. En primer lugar, era para reflejar la realidad. First one is because we needed to reflect reality. La declaración doctrinal anterior fue
escrita en 1967, yo creo. The previous one was written in 1967. Y fue editada un poquito a lo largo de los años, pero no mucho. And it was edited a few times throughout the years, but not much. Ahorita vamos a ver unas frases ahí de lo que tenía la versión anterior. We're going to see a couple phrases of the previous version. Pero lo que pasa es que a lo largo de los años la iglesia ha cambiado mucho y lo que creemos ya no era consecuente con lo que decía la declaración. And what happened is that throughout the years the church has been changing and there was no longer consistent with our doctrinal declaration. Y es que esta iglesia antes era una iglesia interdenominacional. This church used to be an interdenominational church. Y eso básicamente significa que está bienvenidos gente de muchas denominaciones y ninguno se va a sentir ofendido. And basically what that means is that everyone from any denomination is invited to come and no one will feel offended. Entonces imagínense, ¿verdad? Presbiterianos y metodistas y bautistas y pentecostales todos juntos y tenemos una declaración doctrinal que no ofende a nadie. So imagine we'll have Presbyterians, Methodists, Baptists, etc. and we have a declaration, a doctrinal declaration that doesn't offend anyone. Pero y yo lo noté una vez creo que fue el año pasado, vino un señor y antitos del culto el domingo me dijo, yo soy nuevo, esta es una iglesia interdenominacional, ¿sí o no? And I remember once last year that a man came to this church for the first time, and before church started, he asked me, "Is this an interdenominational church?" Y simplemente yo le dije, "Sí, claro, estás bienvenido." And I said, "Yeah, sure, you're welcome." Y yo creo que la persona que estaba dirigiendo la alabanza no había cantado ni media canción y ya toda la familia andaba saliendo corriendo de aquí. We weren't halfway through the first worship song and this man's family stood up and ran away. Porque estábamos cantando a como hoy, bienvenido Espíritu Santo, y había mucha vida, pero él no estaba cómodo con eso. And we were singing just like we sang today, singing about the Holy Spirit, and there was a lot of life in the worship, and he wasn't comfortable with that. Entonces teníamos una declaración doctrinal que era muy como el mínimo común denominador de todas las denominaciones. So our doctrinal statement was the least common multiplier of all the beliefs. Y entonces, ahora ya, si alguien me pregunta, ¿esta es una iglesia interdenominacional? Yo diría, no, es una iglesia independiente. So now if someone asks me if this is an interdenominational church, I'm going to say, no, it's an independent church. Porque tenemos una declaración doctrinal que sí refleja lo que creemos, pero ya no estamos tratando de complacer a todos. We have now a doctrinal statement that reflects what we believe, but we're not trying to please everyone now. Y si él se hubiera metido al website en ese momento, hubiera visto una declaración doctrinal interdenominacional y hubiera venido y después sale corriendo como hizo, ¿verdad? If this man had checked our website before coming, he would have seen this interdenominational statement. But nowadays, and he wouldn't have run away. Pero hoy en día, si se mete y ve la declaración doctrinal actual, ahí queda muy claro lo que creemos, y eso es lo que vamos a leer hoy entre todos. But nowadays, if you go online, you can see very clearly what we believe. Y entonces él hubiera ido a otra de las iglesias en la ciudad donde él no se hubiera sentido en paz. So this man would have gone to another church in the city where he would have felt more comfortable and at peace. Una segunda razón por la cual hicimos una reforma de la declaración doctrinal era para establecer más claridad y un filtro. Another reason we reformed our doctrinal statement is to establish clarity and establish a filter. Por ejemplo, en el colegio LCA, cuando se contrata a un profesor, ahora se le entrega la declaración doctrinal de lo que nosotros creemos. For example, now in the LCA church, when they hire a new teacher, in the LCA school, when they hire a new teacher, he's given the doctrinal statement. Y tiene que firmar de que la leyó y la recibe, pues. And he has to sign that he read it and receives it. Ahora, no necesariamente tiene que estar de acuerdo con todo.
Now, he doesn't necessarily have to believe everything that's written there. Pero sí le pedimos que no enseñe algo que está en contra de lo que dice ahí. But we do ask him to not teach something that goes against what's written here. Por ejemplo, si se contrata una maestra de segundo grado bautista que no cree en el mover actual del Espíritu Santo, ella va a tener que decir, ah, okay, yo soy cristiana, yo puedo trabajar aquí, pero no voy a enseñarle a los niños que el Espíritu Santo no se mueve porque va en contra de la declaración doctrinal. So, for example, if we hire a second grade teacher and she's a Baptist, she can read this and she'll see the section about the moving of the Holy Spirit, which she doesn't necessarily agree with, but she'll just decide and she will not teach about this. Y ella puede ser excelente maestra de segundo grado y es cristiana, genial, puede trabajar aquí, pero que no enseñe sus creencias con respecto a eso. And she might not be, she's a Christian teacher and she might be a great teacher, but she can work here, but simply she can't teach about this Holy Spirit part. Hay una tercera razón por la cual hicimos una reforma de la declaración doctrinal. And there's a third reason why we reformed our doctrinal statement. Y es para establecer mejores límites. Ya ustedes lo mencionaron antes. And that's to establish better boundaries. You guys mentioned it before. Y es que la sociedad occidental hoy en día está cambiando mucho. The thing is, our Western society is changing a lot. Por ejemplo, este mes que viene, la Corte Suprema de Estados Unidos está analizando si van a declarar el matrimonio homosexual como un derecho constitucional. For example, in the next month, the Supreme Court of the United States is going to decide if it establishes homosexual marriage as a right in the Constitution. Entonces, imagínense, cambiando la Constitución, que es el fundamento de las leyes de ese país, va a cambiar todas las leyes después. So imagine that. They're going to change the Constitution, and that will change all the other laws because they're all based on it. Y eso puede traer repercusiones a todas las iglesias de ese país. And there can be very serious repercussions for all the churches in this country. Pero esos mismos moveres que están dándose ahí, estamos unos años atrás, pero se están moviendo aquí también. But those same things that are happening over there are happening here, only that they're a couple years behind. Entonces, hace 1,000 años, en las iglesias no se necesitaba definir qué era, en una declaración doctrinal, qué era el matrimonio, cuáles eran las creencias con respecto a esas cosas. So years ago, a church didn't have to establish what it believed marriage was. Porque era universal, la gente sabía que era un matrimonio. Because it was something universal, everyone knew what marriage is. Pero hoy en día están cambiando en las leyes de los países eso. But nowadays it's changing, the laws of the countries are changing. ¿Quién instituyó el matrimonio? Who established marriage? Dios. God. Y él estableció el matrimonio y ahora los hombres en muchos lugares están cambiando esa definición. God established marriage and now men are trying to change that definition. Y entonces en esta declaración doctrinal una de las cosas que teníamos que hacer es meter nuestra posición de la iglesia con respecto a esos temas controversiales. So in our doctrinal statement we had to insert a section about these controversial topics. ¿Qué significa el matrimonio? ¿Cuál es el rol de la mujer? Nuestra posición con respecto al aborto, con respecto a la eutanasia, todo eso. What we had to define what we believe marriage is, what the role of the woman is, abortion, euthanasia. Entonces, ahora que lo leamos, ustedes van a ver ese párrafo y cómo lo definimos en base a la palabra de Dios. So now we're going to read this section and you'll see how we establish this based on the Word of God. Y es que las tormentas de doctrinas están empezando a dar más fuertes. The thing is, we're having a lot of doctrinal storms occurring. ¿Cuáles son los árboles que mejor resisten las tormentas? What trees can withstand a storm with most ease? Los que tienen buenas raíces. Trees that have good roots. Y entonces estamos extendiendo nuestras raíces más profundo con este documento. So with this document, we're extending our roots. Ahí tenemos y mandamos a hacer brochures con la declaración doctrinal y lo que vamos a hacer, les voy a pedir a unos voluntarios que me repartan este documento y lo vamos a leer y lo vamos a proclamar juntos.
So we made some brochures with our doctrinal statement. I'm going to give them, pass them out, and we want to read it. Y mientras los están pasando, voy a poner un ejemplo en la declaración doctrinal que teníamos en la iglesia antes, lo que decía acerca del Espíritu Santo. And as we give them out, I want to put on the screen a phrase of what our old doctrinal statement said about the Holy Spirit. Decía, creemos en la divinidad, personalidad y ministerio actual del Espíritu Santo, quien obra en los hombres para llevarlos a la salvación por medio de Cristo, y quien mora en los creyentes, equipándolos y dotándoles de poder para vivir vidas santas y servir en una forma fructífera. It says, we believe in the deity and personality and present ministry of the Holy Spirit, who works in men to bring them to salvation through Christ, who dwells in believers, equipping and empowering them for lives of holiness and fruitful service. Y entonces yo recuerdo una reunión de ancianos hace como 5 años donde nos pusimos a hablar, bueno, ¿qué significa ministerio actual del Espíritu Santo? And I remember a few years ago in an elders meeting, we looked at this phrase. What does it mean, the present ministry of the Holy Spirit? Nosotros aquí estamos buscando el ministerio activo a través de los dones impactando a la iglesia, pero puede interpretarse de otra manera. So here in the church, we're looking for the Holy Spirit's ministry through the gifts of the Spirit, but this phrase can be interpreted differently. Y entonces, en ese momento no teníamos chance y no hicimos nada, pero en esta nueva declaración que ustedes tienen en la mano, sí hay dos párrafos grandes que describen qué creemos con respecto al Espíritu Santo. So during that meeting, we couldn't change anything, but now in the new statement you have in your hands, we put 2 big paragraphs that explained what this phrase means. Ahora que lo leamos, ustedes van a ver varias cosas nuevas que va a tener esta declaración. So when we read it, you're going to notice a few new things in this declaration. Va a hablar acerca de la soberanía de Dios y el reino de Dios. It speaks about the sovereignty of God and the kingdom of God. Por ejemplo, habla bastante acerca de la guerra espiritual y la lucha que enfrentamos hoy en día en este mundo. For example, it also mentions a lot about spiritual battles that we have to fight in this world. La declaración doctrinal anterior no hablaba nada de eso. The previous doctrinal statement didn't mention it at all. Hablamos acerca de milagros, sanidades, imposición de manos, el ministerio del Espíritu Santo. We also speak about miracles and healings and laying hands on también the Holy Spirit. Van a notar que trae una exposición de los diferentes pactos con Israel, con David, el nuevo pacto, que es parte del rol del Antiguo Testamento hoy en día, también cómo se entiende. It also mentions a list of different covenants, the covenant with Israel, the covenant with David, and how those should be interpreted. Y la última cosa que queríamos hacer era cimentar en la palabra de Dios, y eso se nota porque tiene todos los pasajes en lo cual están basados esas declaraciones. And the other thing we wanted to do was found this strongly in the Word of God. So after each phrase, you can see the verses that are used to back it up. Entonces, lo que vamos a hacer es similar a como hicimos el viernes en la noche. Vamos a leer este documento. Ustedes van a leerlo. Voy a pasar el micrófono a uno de ustedes y va a leer uno de los párrafos. So what we're going to do now is similar to what we did last Friday. I'm going to pass the microphone around and I'll ask each person to read 1 paragraph. Y después, mientras Benji lee la versión en inglés de ese mismo párrafo, usted le pasa el micrófono a otra persona y tal vez comentemos algo breve. So I'll be reading the English version, but we'll pass the microphone around to read the Spanish. Entonces, Sofía, si puedes leer la primera. Dice, creemos que Dios es el Rey eterno, que es infinito, espíritu, inmutable, perfecto en santidad, sabiduría, bondad, justicia, poder y amor. Existe desde la eternidad como el único Dios viviente y verdadero en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de una sola sustancia, iguales en poder y gloria. We believe that God is the King, eternal, infinite, spirit, immutable, perfect in his holiness, wisdom, kindness, justice, and love. He exists from eternity and is the only living God, true in 3 persons, Father, Son, and Holy Spirit, of 1 substance, equal in power and glory.
Una de las cosas importantes en este mundo es definir en a cuál Dios adoramos. In this world, it's important to define in what God we believe. Yo puedo ir a la India y le digo a alguien, a cualquiera, ¿usted cree en Dios? Y me va a decir que sí. I could go to India and ask them, do you believe in God? And they'll say, yeah. Pero él va a creer en un Dios muy diferente y es, tenemos que dejar muy claro cuál es el Dios que creemos nosotros. But they believe in a very different God, and so we need to have established very clearly in what God we believe. Siguiente párrafo. Creemos que el reino de Dios es eterno. Desde su trono, a través de su Hijo, su palabra eterna, Dios creó, sostiene y gobierna todo lo que existe, los lugares celestiales, las huestes de ángeles, el universo, la tierra, toda cosa viviente y los seres humanos. Dios creó buenas todas las cosas. We believe that the kingdom of God is eternal. From his throne and through his Son, his eternal word, God created, sustains, and rules over everything that exists. The heavenly places, the hosts of angels, the universe, the land, every living thing and humans. God created all things good. Amén. Estamos proclamando, sientan el poder de Dios a través de este tipo de documento. Mm-hmm. We are proclaiming this. You can feel the power of God through this document. Mm-hmm. Sigamos. Creemos que Satanás, originalmente un gran ángel bondadoso, se rebeló contra Dios y se pervirtió. Fue arrojado de la presencia de Dios y habiéndose llevado consigo una hueste de ángeles como usurpador del gobierno de Dios, estableció un reino antagónico de tinieblas y maldad en la tierra. We believe that Satan, originally a great and good angel, rebelled against God and became perverted in nature. He was expelled from the presence of God, and having brought with him a host of angels, acted as a usurper of God's government and established an antagonistic kingdom of darkness and wickedness on earth. Seguimos. Creemos que Dios creó a la humanidad a su imagen y semejanza, hombre y mujer, para mantener una relación con ellos y gobernar la tierra. Bajo la tentación de Satanás, nuestros primeros padres perdieron la gracia y como consecuencia trajeron pecado, enfermedad y el juicio divino de muerte a la tierra. A causa de la caída, Satanás y sus huestes demoníacas tuvieron acceso a la creación de Dios. Ahora la creación experimenta las consecuencias y efectos del pecado original de Adán. Los seres humanos nacen en pecados, sujetos al juicio divino de muerte y cautivos del reino de las tinieblas de Satanás. We believe that God created mankind in his image and likeness, male and female, to maintain a relationship with them and rule over the earth. Under the temptation of Satan, our first parents fell from grace and consequently brought sin, disease, and divine judgment of death on the earth. Because of the fall, Satan and his demonic hosts gained access to God's creation. Now the creation experiences the consequences and effects of the original sin of Adam. Human beings are born in sin, subject to God's judgment of death, and held as captives of Satan's kingdom of darkness. Pero todo eso se va a resolver, ¿verdad? But we'll solve that. Dios lo va a resolver. God will solve that. Al final el documento se va viendo y vamos construyendo hacia allá. We'll solve this at the end of the document, and that's what we're building up to. Seguimos. Creemos que Dios no abandonó su soberanía sobre la tierra y sigue sosteniendo todo por su providencia. Con el fin de traer redención, Dios estableció pacto que revelan su gloria a los pecadores. El pacto con Abraham, Dios mismo, se unió a su pueblo Israel, prometiendo liberarlos de la esclavitud del pecado de Satanás y así bendecir a todas las naciones a través de ellos. We believe that God does not abandon his sovereignty over the land and still holds it all by his providence. In order to bring redemption, God established covenants which reveal his grace to sinners. In the covenant with Abraham, God himself joined his people Israel, promising to deliver them from the bondage of sin and Satan and so bless all nations through them. Creemos que como rey, más tarde,
Dios por sus actos poderosos redimió a su pueblo de Egipto y estableció su pacto a través de Moisés, revelando su perfecta voluntad y nuestra obligación de cumplirla. El propósito de la ley es traer orden a la raza humana caída y hacernos conscientes de nuestra responsabilidad moral. Por la obra de su Espíritu, Dios nos convence de nuestro pecado y de su justo juicio contra nosotros y nos lleva a Cristo solamente y solamente a Él para salvación. We believe that as King, God redeems His people from Egypt with mighty acts and established His covenant through Moses, revealing His perfect will and our obligations to comply. The purpose of the law is to bring order to the human, to the fallen human race, and make us conscious of our moral responsibility. By the work of His Holy Spirit, God convicts us of our sin and His righteous judgment against us, and leads us to Christ and Him alone for salvation. Ahí quiero comentar algo, y es en muchísimas religiones del mundo, tú les preguntas, ¿tú crees en Jesús? Y van a decir, sí. And I'd like to mention something. Many different religions, if you ask them, do you believe in Jesus, they'll say they do. Pero, ¿a qué se refiere con creer en Jesús? Es muy diferente, puede ser muy diferente. But what they might mean by, I believe in Jesus, may be very different to what we do. Pero la última frase dice, nos lleva a Cristo y solo a Él para salvación. And here the last phrase says, He leads us to Christ and Him alone for salvation. Estamos dejando un límite muy claro en esta iglesia. Creemos cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene a Padre si no es por mí, es porque es en serio, que no hay nadie más. So we're establishing this boundary very clearly in this church, that when Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through me, that's what he meant. Sigamos leyendo. Creemos que cuando Israel rechazó el gobierno de Dios como rey, Dios estableció la monarquía en Israel e hizo un pacto incondicional con David, prometiendo que un heredero suyo restauraría el gobierno del reino de Dios sobre su pueblo como Mesías para siempre. Amén. We believe that when Israel rejected God's rule as king, God established the monarchy in Israel and made an unconditional covenant with David, promising that his heir would restore the government of the kingdom of God on his people as Messiah forever. Aquí viene uno largo. So the next one's pretty long. Creemos que el cumplimiento del tiempo, Dios cumplió su pacto con Israel y sus promesas proféticas de salvación, enviando al mundo a su único Hijo Jesús, concebido por el Espíritu Santo y nacido de una Virgen María, con verdadero Dios y verdadero hombre en una persona. Él es tal como Dios deseaba que fuese toda la humanidad. Jesús fue ungido con el Mesías de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Inició el gobierno del reino de Dios en la tierra, derrotó el gobierno de Satanás al haber resistido a la tentación, predicó las buenas nuevas de salvación, sanó a los enfermos, echó fuera demonios y resucitó muertos, reuniendo a sus discípulos, reconstituyó al pueblo de Dios como su iglesia para ser instrumento de su reino. Después de su crucifixión y muerte por los pecados del mundo, Jesús resucitó entre los muertos al tercer día y cumplió así el pacto de bendición a Abraham. En su vida perfecta y sin pecado, Jesús cumplió la exigencia de la ley en su muerte expiatoria en la cruz. Cargó el juicio de Dios por el pecado de nosotros que merecíamos como transgresores de la ley. Con su muerte la cruz también desarmó a los poderes demoníacos. We believe that in the fullness of time God fulfilled his covenant with Israel and its prophetic promise of salvation by sending his only son to the world. Jesus was conceived by the Holy Spirit and born of a Virgin Mary as true God and true man in one person. In his humanity, he is a reflection of what God desired for all mankind.
Jesus was anointed as the Messiah of God in the power of the Holy Spirit, and thereby initiated the government of the kingdom of God on earth, defeated Satan's government by resisting temptation, preached the good news of salvation, healed the sick, cast out demons, and raised the dead. He gathered his disciples, reconstituted the people of God in his church, to be an instrument in his kingdom. After his crucifixion, the death and death of the sins of the world, Jesus rose from the dead on the third day, and thus fulfilled the covenant of blessing given to Abraham. In his perfect and sinless life, Jesus fulfilled the requirements of the law, and in his atoning death on the cross, he bore God's judgment for sin that was deserved as lawbreakers. His death on the cross also disarmed the demonic powers. Ve qué bonito párrafo ahí está diciendo que todo se resume a Jesús. This paragraph is really nice because it says basically that everything can be summarized in Jesus. Como Dios y como hombre cumplió el pacto de Adán, de Abraham, de Moisés, y solo él pagó el precio. As a God and as a man, he fulfilled the covenant with Adam, Abraham, Moses, and only he could do that. El siguiente habla del pacto con David. And the next one speaks about the covenant with David. El pacto con David se cumplió al nacer Jesús en la casa de David y con su ministerio mesiánico. Su gloriosa resurrección de entre los muertos, su ascensión al cielo y su gobierno actual a la derecha del Padre como Hijo de Dios y heredero de David. Él es el Mesías, Rey eterno, y extiende el reino de Dios por todas las generaciones y por toda la tierra hoy. Aleluya, qué bueno, ¿verdad? The covenant with David was fulfilled when Jesus was born of the house of David, carried out his messianic ministry by his glorious resurrection from the dead, his ascension to heaven, and through the covenant and through the current government of the right at the right of the Father. As the Son of God and heir of David, he is also Messiah King, eternal, who extends the kingdom of God for all generations and all over the earth today. Aquí vienen los dos párrafos que habla del rol del Espíritu Santo en la iglesia hoy. So the next two paragraphs talk about the role of the Holy Spirit in the church today. Mm-hmm. ¿Quién sigue? Creemos en el Espíritu Santo que fue derramado y es derramado sobre la iglesia con poder en Pentecostés, bautizando a los creyentes en el cuerpo de Cristo y dándoles los dones del Espíritu. El Espíritu trae la presencia permanente de Dios a nuestro ser para la alabanza espiritual, santificación personal, identificación de la iglesia. Es Él quien nos dota para el ministerio y hace retroceder el reino de Satanás con la evangelización del mundo, mediante la proclamación de la palabra de Jesús y haciendo sus obras. Uh-huh. Amén. We believe that the Holy Spirit was poured out on the church in power at Pentecost, baptizes believers into the body of Christ, and gives the gifts of the Holy Spirit. The Spirit brings the permanent presence of God in our being for spiritual worship, personal sanctification, and edification of the church. It is He who equips us for ministry and pushes back the kingdom of Satan through evangelization to the world by the proclamation of the word of Jesus and doing works in His name. Uh-huh. Siguiente. Creemos que el Espíritu Santo mora en cada creyente en Jesucristo y que es el ayudador, maestro y guía. Creemos en la llenura o capacitación del poder del Espíritu Santo para el ministerio de hoy, que a menudo es una experiencia consciente. Creemos en el ministerio actual del Espíritu y en el ejercicio de todos los dones bíblicos del Espíritu. Practicamos la imposición de manos para la impartición del poder del Espíritu, para sanar y para el reconocimiento y equipamiento con poder de aquellos que Dios ha ordenado para dirigir y servir a la iglesia. Amén. Amen. We believe that the Holy Spirit dwells in every believer in Jesus Christ and is the counselor, master, and guide. We believe in the fullness of training power of the Holy Spirit for ministry today, which is often a conscious experience.
We believe in the present ministry of the Spirit and in the exercise of all the biblical gifts of the Spirit. We practice the laying on of hands for the delivery of the power of the Holy Spirit to heal and to recognize and equip with power those whom God has ordained to lead and serve the church. Mm-hmm. Amén. Siguiente. Creemos que el Espíritu Santo inspiró a los autores humanos de las Sagradas Escrituras, la Biblia. Ella es la palabra de Dios y en ella no hay nada corrupto, ni nada errado. Es pura y perfecta para llevarnos a vida eterna. Recibimos los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento como nuestra autoridad final y absoluta. La única regla infalible de la fe y la única regla infalible de la fe y práctica. Creemos que el resumen de la ley y los profetas es amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. We believe that the Holy Spirit inspired the human authors of Scripture, the Bible. It is the Word of God, and in it there is nothing corrupt, nothing wrong. It is pure and perfect to lead us to eternal life. We receive the 66 books of the Old and New Testament as our final and absolute authority, the only infallible rule of faith and practice. We believe that the summary of the law and the prophets is to love God with all our heart, all our mind, and all our strength, and our neighbor as ourselves. Siga. Creemos que este mundo está bajo el dominio de Satanás y todos los hombres son pecadores por naturaleza y elección. Por tanto, todos los seres humanos están bajo el justo juicio de Dios. Sin embargo, por medio de la predicación de las buenas nuevas de Jesús y el reino de Dios y la obra del Espíritu Santo, Dios regenera, justifica, adopta y santifica a través de Jesús por el Espíritu y a todos los que se arrepienten de sus pecados y confían en Jesucristo como Señor y Salvador. Por ello son liberados del dominio de Satanás y entran en el gobierno del reino de Dios. We believe that this world is under the dominion of Satan and that all men are sinners by nature and choice. Therefore, all human beings are under the righteous judgment of God. However, through the preaching of the good news of Jesus and the kingdom of God and the work of the Holy Spirit, God regenerates, justifies, adopts, and sanctifies through Jesus by the Spirit to all who repent of their sins and trust in Jesus Christ as Lord and Savior. Those who do so are released from Satan and enter the government of the kingdom of God. Creemos en una iglesia santa y universal. Todos los que se arrepienten de sus pecados y confiesan a Jesús como Señor y Salvador son regenerados por el Espíritu Santo y forman el cuerpo viviente de Cristo, del cual Él es la cabeza y del que todos nosotros somos miembros. Amén. We believe in the holy and universal church. All who repent of their sins and confess Jesus as Lord and Savior are regenerated by the Holy Spirit and form the living body of Christ, which He is the head and all of us are the members. Creemos que Jesucristo encomendó dos ordenanzas a la iglesia, el bautismo en agua y la cena del Señor, a los que todos los creyentes tienen acceso. We believe that Jesus gave two ordinances to the church, water baptism and the Lord's Supper, to which all believers have access. Esas son las dos ordenanzas que ejecutamos aquí regularmente. These are the two ordinances that we do in this church regularly. Santa Cena la vamos a celebrar el próximo fin de semana. We'll have communion next weekend. Bautismos dentro de unos tres meses es cuando hacemos bautismos cada año. And baptisms will occur in the next 2 or 3 months. We do it about once a year. Siguiente párrafo. Creemos que la base dada por Dios para la sociedad es la familia, formada por un hombre y una mujer, unidos en matrimonios para convivir en un vínculo de amor en condición de igualdad y para criar a sus hijos en amor y en el conocimiento de Dios. Creemos que la vida comienza en el momento de la concepción y también que Dios es la fuente de vida y por lo tanto el único que tiene derecho a quitarla.
Creemos que el género, la raza y todo el diseño humano son sagrados, un signo y regalo de Dios hecho a su imagen y semejanza. We believe the God-given basis for society is family, consisting of a man and a woman united in marriage, to live together in a bond of equal love, and to raise their children in love and in the knowledge of God. We believe that life begins at conception, and also that God is the source of life, and therefore has the sole right to remove it. We believe that gender, race, and all of human design are sacred, a plan and gift of God made in His image and likeness. Mm-hmm. Terminando. Que creemos que el reino de Dios vino con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y que sigue viniendo con el ministerio del Espíritu a través de la Iglesia. Creemos que será consumado en la gloriosa aparición visible y triunfante de Cristo a su regreso a la tierra como Rey. Después de que Cristo regresó para reinar, ocasionará la derrota final de Satanás y de todos sus subalternos y obras, así como la resurrección de los muertos, el juicio final, la eterna bendición de los justos y el eterno castigo consciente de los malos. Finalmente, Dios será todo en todos y su reino, su gobierno, serán cumplidos en los nuevos cielos y la nueva tierra, recreados por su soberano poder y donde reinará la justicia y donde él será amado por siempre. Aleluya. We believe that the kingdom of God came with the ministry of our Lord Jesus Christ and continues to expand by the ministry of the Spirit through the church. We believe it will be consummated in the glorious, visible, and triumphant appearing of Christ on his return to earth as king. Therefore, Christ's return to reign. After Christ's return to reign, there will be an ultimate defeat of Satan and all his minions and works, the resurrection of the dead, the final judgment, and an eternal blessing, the righteousness and eternal conscious punishment of the wicked. Finally, God will be all in all, and his kingdom and government will be fulfilled in the new heavens and new earth, recreated by his sovereign power, where justice reigns and where he will be praised forever. Yo sé que es extraño un poquito, pero esta es la base de nuestra fe. I know this might be a bit weird, but this is the foundation of our faith. Y lo que estamos sintiendo es la autoridad de la palabra de Dios. And what we're all feeling is the authority of the power of God. Para darles una perspectiva, las últimas oraciones de este último párrafo habla del infierno y del cielo. To give you a bit of perspective, the last few phrases of the last paragraph we read speak about heaven and hell. Y desde en las partes de los pasajes bíblicos de donde dice Apocalipsis 19:11, Mateo 25, 1 Corintios 15, hasta el final, duramos 10 semanas en una serie hablando de ese tema. And so the verses you can see after this paragraph, we spoke about them in a series, and it took us 10 weeks to get through them. Entonces, ¿verdad? La concentración de doctrina que está aquí es alta. So the Word of God is highly concentrated in this document. Y por eso es una base para nosotros. And that's why it's our foundation. Entonces, para la persona que lo traiga memorizado, para de hoy noche le doy un chocolate, ¿okay? So you get a chocolate if you've memorized it by next week. El credo de los apóstoles eran 114 palabras. The Apostles' Creed was 114 words long. El de Nicea 215, creo. Nicaea was 215. Este es 1800 palabras. This one is 1,800 words long. Es una base más firme. This base is a lot firmer. Ahora, para terminar, quiero que todos leamos un pasaje juntos de 2 Timoteo. Abran sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 4. Now to end, I want us all together to read a verse in 2 Timothy chapter 4.
Y quiero invitar al grupo de alabanza a enchufarse y vamos a tener un tiempo de administración ahorita al final. So I want the worship team to come forward and we'll have a time of ministry at the end. Segunda Timoteo es la última carta que escribió el apóstol Pablo. Second Timothy is the last letter the apostle Paul wrote. Y la está escribiendo desde prisión a pocos días o meses de su ejecución. And he's writing it from prison, days or maybe a couple months before his execution. Es su último legado. It's his last legacy. Y se lo está escribiendo a Timoteo, que es un discípulo que caminó con él muchos años. And he's writing this to Timothy, one of his disciples that walked with him for many years. Pero nos lo escribe a todos los cristianos de todos los tiempos. But he's also writing to all Christians of all time. Y hay un pasaje muy famoso aquí, el versículo 7, pero donde Pablo habla, he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Verse 7 is very famous. It says, I have fought the good battle, I have finished the race, and I have kept the faith. Pero vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 8. We're going to start reading in verse 1, all the way to verse 8. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, y que juzga a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. In the presence of God and of Christ Jesus, who will judge the living and the dead, and in view of his appearing and his kingdom, I give you this charge. Predica la palabra. Persiste en hacerlo, sea o no oportuno. Corrige, reprenda, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a sus mitos. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. But you, keep your head in all situations. Soporta los sufrimientos. Endure hardship. Dedícate a la evangelización. Do the work of an evangelist. Cumple con los deberes de tu ministerio. Discharge all the duties of your ministry. Yo por mi parte estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. For I am already being poured out like a drink offering, and the time of my departure is near. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, le otorgará en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan de esperar su venida. Now there is in store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have longed for his appearing. Quisiera que nos pongamos de pie y vamos a orar un momento. I'll ask you to stand and we'll pray for a moment. Pero mucho del objetivo mío de expandir y profundizar esta declaración doctrinal es que vienen tiempos fuertes. My objective in explaining and expanding our doctrinal statement is because hard times are coming. Pero el apóstol Pablo nos dice, predica la palabra, sea prudente en todas las circunstancias. And the apostle Paul is telling us to preach the word and to be prudent in all situations. Que soportemos los sufrimientos. To withstand suffering. Que nos dediquemos a la evangelización. To do the work of an evangelist. Y que mantengamos la fe. And to maintain our faith. Señor, en esta tarde queremos decir que queremos cumplir con este encargo, Señor.
Lord, today we say that we want to fulfill this charge you have given us. Y queremos ser fieles como el apóstol Pablo fue fiel. And we want to be faithful in the same way that the apostle Paul was faithful. Y no limitarnos a doctrinas que no son las tuyas, Señor. And to not limit ourselves to doctrines that are not yours, Lord. Más bien, a limitarnos a únicamente la sana doctrina que viene de ti, Señor. But to limit ourselves to this good doctrine that comes from you. Y a no ser liberales, Señor, y permitiendo cualquier cosa. And to not be liberal and permit anything to happen. Señor, que seamos fieles. Lord, that we might be faithful. Y proclamemos tu luz santa y pura. And proclaim your holy and pure light. Aún en tiempos cuando la oscuridad va en aumento, la luz también tiene que ir en aumento en nosotros. Even when darkness is increasing, so does light. It must increase in us. Y queremos comprometernos a caminar en esa luz, Señor. And we want to commit ourselves to walking in that light. Yo les animo a ahí en su oración con el Señor a comprometerse a la sana doctrina. I encourage you to, in prayer, right where you are, to commit yourself to this good doctrine. Aún en tiempos de adversidad y de dudas y cuando nos van a ridiculizar, Señor, yo me comprometo contigo y con tu palabra. Even during time of adversity or difficulty, well, where we will be made fun of, Lord, I commit myself to this doctrine.